Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos una vez más a otra entrega de Revista de Noticias. Gracias por su sintonía con ustedes, Ibelka Viviana, y durante esta hora vamos a mantenerles muy bien informados. De inmediato nos vamos a las noticias. El director del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Santiago Jacín, anunció que iniciaron el proceso de ampliación de los beneficios del Plan Básico del Seguro Familiar de Salud para los miembros del Cuerpo de Bomberos en el país. En otro orden, el Ministerio de Relaciones Exteriores saludó la decisión del Tribunal Constitucional que declaró admisible el recurso de revisión constitucional incaado por esa entidad en contra de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la TS-220868, la cual ordenaba a esta institución el reintegro de una exfuncionaria. Más de lo que está aconteciendo en la República Dominicana, aquí en Revista de Noticias. Un delincuente cayó abatido durante un enfrentamiento a tiros con una patrulla de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional que trataba de ponerlo bajo arresto. Hecho ocurrido en la autopista Samaná, en Santo Domingo Este. Se trata de Widi Javier Rosario de la Cruz, quien era activamente buscado por la policía mediante una orden de arresto por el homicidio de Franklin Mora el pasado 31 de agosto de este año en el sector en Sánchez Capotillo, indicó un comunicado de prensa. La Oficina Nacional de Meteorología mantiene bajo alerta o aviso meteorológico 20 provincias del país debido a las precipitaciones registradas en las últimas horas, en las que se esperan para las próximas 24 o 48 horas. Las autoridades locales en la frontera entre Haití y República Dominicana criticaron la reapertura comercial entre los países sin que se cumplieran las demandas y culparon de la falta de apoyo gubernamental. En Higüey, el presidente Luis Abinader inauguró ayer varias obras en esa provincia de la República Dominicana, las cuales incluyen un centro de educación especial, un polideportivo y un play de béisbol. Las mismas buscan continuar desarrollando esa provincia, informó la Presidencia de la República. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y la llamada práctica policial de para y registra fue condenada en la Gran Manzana desde hace décadas, tras demostrarse que se realizaban una gran parte de un perfil de discriminación racial que afectaba mayormente a negros y latinos y que es inconstitucional. La NYPD continúa implementándolo, así lo llevan denunciando activistas y líderes comunitarios y políticos, quienes este pasado miércoles se reunieron en una manifestación previa a la aprobación de una pieza de ley que exigirá a los agentes del orden mayor transparencia en sus acciones. El alcalde Adams se niega a firmarlo. En otro orden, un incendio arrasó un edificio residencial en Queens, dejando a 450 personas sin hogar, muchas de ellas hispanas, a pocos días de Navidad. Milagrosamente, nadie murió y 14 residentes resultaron heridos sin gravedad y un bombero fue hospitalizado. Más de lo que está pasando en la ciudad de Nueva York con Rafael Díaz. Un grupo de personas que han sido liberadas y exoneradas de prisión, abogados, penalistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos exigieron ayer jueves a la gobernadora Kathy Hochul que firme la ley de impugnación de condenas injustas, S-7548. Ese proyecto solo espera por la firma de la mandataria estatal, crea el camino para que alguien condenado injustamente o erróneamente por un delito anule esa condena, incluso si esa persona se ha declarado culpable. Esta norma eliminaría las grandes limitaciones que existe actualmente en los tribunales para promover nuevas pruebas luego de que un caso ha sido sentenciado. Se espera que esta temporada navideña sea la más ocupada jamás registrada,
Más que 7.5 millones de personas volarán entre el 23 de diciembre y el Año Nuevo, según la AAA. Se recomienda llegar a los aeropuertos 2 horas antes de un vuelo nacional y 3 horas antes de un vuelo internacional. El secretario de Transporte de Estados Unidos, Peter Buttigieg, según la AAA, se espera que al menos 104 millones de personas conduzcan hasta su destino de vacaciones entre Navidad y Año Nuevo. Un propietario de edificio está hablando luego de matar a tiros a su inquilino después de que el hombre supuestamente irrumpiera en la casa del propietario. Se registraron los cargos de asesinato contra LaShawn Gray, de 45 años, pero aún enfrenta cargos por armas después del incidente ocurrido el 17 de noviembre. Dijo: "Todavía me siento muy mal por la situación y desearía que esto no tuviera que llegar tan lejos", dijo Gray. Gray es operador de tren de la MTA y un veterano militar de 16 años de experiencia. La noche del tiroteo en noviembre, Gray dijo a las autoridades que acababa de llegar a casa del trabajo cuando John comenzó a gritarle sobre fotografías antiguas. Es toda la información que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Señores, estamos aquí en su programa Revista de Noticias y traemos un invitado especial en el día de hoy. Es una persona de la casa que siempre está con nosotros y es el señor Máximo Padilla, quien es el presidente del Comité del Dominicano en el Exterior, a quien le damos la bienvenida una vez más. Gracias a ti y gracias a todos los televidentes y de este programa tan especial. Esperemos que estemos en condiciones de hacerte todo este interrogatorio en beneficio de esta comunidad que tanto lo merece. Sí, usted siempre tiene mucho para devolver, Padilla, y para decir. Pero últimamente, el mes pasado, ustedes hicieron un foro comunitario donde reunieron, me parece, estaban invitados los candidatos a diputados de ultramar. Cuéntenos qué pasó ahí, cuáles fueron los resultados de ese foro. Cada 4 años, el Comité del Dominicano del Exterior, que fue que sometió el proyecto de ley del voto del exterior, no a la candidatura de diputados, sino a las candidaturas nacionales. Y hacemos un foro para que los candidatos vayan, y ahí escogemos el Club Deportivo, que es la institución más vieja que arropa y que tiene a los dominicanos que vivimos fuera del país, especialmente en Manhattan. Y los invitamos a todos. Algunos, la mayoría fueron, pero algunos no fueron. Pero fue exitoso porque los que participaron, como el doctor Polanco, Yomare Polanco, el ex cónsul Francisco Fernández, también Cirilo Moronta, Baloy de New Jersey. Fueron 5 o 6 candidatos. Ahora, los que no fueron los actuales diputados, que hay 2 que van a repetir. Exacto. Mi amiga diputada, que es una mujer que creo que es la única que se conoce por estos alrededores, Silvia Iri, una mujer que deberíamos, en el momento oportuno, nosotros vamos a decir la verdad, porque se acusa también, hay que ser un poco justo. Son los partidos políticos los que tienen el derecho, según la ley, de presentar candidatos. Pues entonces son los partidos los que deben escoger sus mejores mujeres y sus mejores hombres. Por consiguiente, la actividad fue exitosa. Ahí habían 100 y pico de dominicanos que fueron a oírlo. ¿Y qué conclusión? ¿A qué conclusión llegaron? Llegamos a la conclusión, primero, que la campaña de que los hijos de dominicanos nacidos fuera del país se le diera la nacionalidad gratuita, como hacen los Estados Unidos, como hacen todos los otros países. Y segundo, que también vamos a hacer una fórmula de una concesión entre los 3 que hay aquí en Nueva York, que es la circunscripción más difícil, porque la ley dice, oigan bien, la ley dice que una circunscripción es una comarca que tenga más de 50.000 inscritos y que produzca 2 diputados y que sea colindante. Pero usted se imagina lo que se inventaron esa gente de la Junta. Así que
el territorio continental americano. Eso no tiene madre. Pero ya están ahí. Exacto. Entonces, los primeros legisladores duraron 10 años. Esto es lo que van a durar son 4. 4 años. Pero sí creo que el foro constituyó un gran apoyo para aquellos diputados que fueron y que la gente lo oyó. Entonces, llegamos al acuerdo que el comité va a hacer un llamado ya a partir del 21 de enero, Día de la Virgen de Altagracia, para que nos siga apoyando y que nos siga protegiendo a todos los dominicanos que vivimos fuera. Y vamos a decir, los tres diputados, no importa el partido que sea, que vamos a apoyar, y no importa el nombre de qué partido lo presente, lo proponga, sino vamos a apoyar los que sí tienen un compromiso moral con nosotros. ¿En base a qué ustedes van a hacer esa elección? En base a la propuesta que tengan ellos. Nosotros tenemos que a buscar la forma de que tengamos una propuesta colectiva que te beneficie a ti, a mí, a todos los dominicanos que vivimos fuera. No solamente venir y cuando vienen aquí, fíjense, es muy difícil, como hasta hace 30 años. Cuando usted llegaba de aquí para allá, que donde decían dominicano ausente, la gente no iba a buscar el aeropuerto. ¿Usted sabe cuando se publicó el proyecto de ley de los dominicanos exteriores? Todo el pasajero número 100,000 le daban 100,000 pesos, y al que entraba por Puerto Plata, que no había Santiago, le daban el 50,000, le daban 50,000. O sea que había una motivación, pero había una cuestión de dominicanidad, de grandeza. No había ese interés marcado. Aquí vienen, y los que vienen, todas estas compañías, los que vienen a tratar de engañar los que vivimos aquí. Y así no. Pero Padilla, hablando a propósito de que usted menciona la palabra engaño, hay cientos de dominicanos residentes aquí en los Estados Unidos, precisamente en Nueva York, que están siendo engañados y timados por una empresa constructora, y que están buscando el auxilio de las autoridades. ¿Qué tiene usted que decir a eso? ¿Se han acercado al comité para tratar de solucionar este problema, de ese engaño? Claro, estuvieron en el foro y expusieron. Uh-huh. Ahí tenían un promedio de 40 y pico de adquirientes con pelos y señales, con nombres, y la cantidad de dinero que ellos le dieron al señor Rivera. Sí. Emmanuel Rivera es la persona. Bueno, hay uno que es el que está siendo el vocero del grupo, pero también... No, la persona que ha engañado a esas personas, se dice ser ingeniero Rivera. Nosotros como comité, y uh-huh, personalmente, nosotros nunca nos hemos metido en asuntos comerciales, okay, porque sabemos que si usted compra mango y lo compra en el campo y lo lleva a la ciudad y se le pudre en el camino, usted perdió el mango y perdió el dinero. En el caso de también... que esto fue lo que dijo el presidente, porque ellos hablaron con el presidente aquí. Sí. Y el presidente le dijo, yo no puedo meterme en eso, según me informaron, porque él no sabía de eso. Y que ellos lo que hicieron fue que invirtieron. Pero nosotros sabemos, en casa, cuando yo llevaba un mango ajeno y no nos daban, yo no le podía explicarle a mi mamá y mi papá que quién nos dio ese mango. Nos daban una pela. Claro que sí. Entonces, para eso están las autoridades, para eso está el cónsul. ¿Y la seguridad jurídica, entonces, de la República Dominicana? Bueno, que se supone que es el Estado que tiene que garantizar eso. Sí, pero a la inversión. Ese es igual que los bancos. Recuerda que apenas después de la destrucción económica, es que aquí nada más les reservan 100,000 dólares a los que tienen dinero en los bancos. Allá creo que 50,000. O sea, el gran problema es ese, que no tenemos una garantía, hemos perdido la confianza en el país. ¿Cómo es posible que a toda esta gente lo timen? Y que el consultor jurídico, ¿cómo que se llama una fiscal muy famosa que hay ahora? Jenny Berenice. Bueno, esa es la madre Teresa. Entonces, hay que hablarle con ella. Señores, vaya, busca al hombre y siéntelo ahí entre el pueblo. No digo que estamos vendiendo la honestidad. Vamos a ser claros. Yo siempre he dicho y mantengo lo que decían nuestra gente, nuestro pasado, que la mujer del rey no es que tiene que ser honesta, es demostrarlo. Sí. Y nosotros no tenemos
que luchar por la honestidad, sino que la honestidad es un derecho. La honestidad tenemos que mantenerlo todos los dominicanos. Entonces, a esta gente, el Estado dominicano, desde aquí el COSO debería haber hecho un informe. El canciller, en vez de estar jorobando con los haitianos, debería haber hecho un informe de toda esa gente que se dice que son 2 millones. Y yo no he visto el primer contrato, por eso soy tan reservado. Exacto. Yo no conozco a la persona, conozco a algunos que fueron a la actividad de los que compraron los apartamentos, pero tampoco no podemos permitir que se engañe a nadie, no importa de esto o de lo otro. Porque exacto, lo que nosotros tuvimos en la opinión pública, yo quiero y reto a cualquiera que esté mirando la televisión, ¿cuándo engañaron a un dominicano en el Estado dominicano cuando nosotros tuvimos el consulado dominicano? Pero otra cosa, Padilla, yéndonos a otro tema, ustedes han sido invitados a una gran actividad que tienen en Santo Domingo Este. Sí. ¿De qué se trata? Porque es en este mes es el mes del día del dominicano en el exterior. Exacto, se cumple 36 años de que se creó el Día del Dominicano en el exterior, gracias a un sinnúmero de dominicanos ya desaparecidos y muchos que todavía estamos vivos. 36 años del decreto 101-87. Y Manuel Jiménez, parece que por su posición de poeta. Manuel Jiménez, el alcalde de Santo Domingo. El alcalde de Santo Domingo Este, uh-huh, pero también por su posición de poeta. Y el poeta tiene muchas cosas extraordinarias. Ha cogido un pedazo de una calle de los alrededores del Faro a Colón, okay, y le va a poner el bulevar de los dominicanos al exterior. Lo cual se lo agradecemos, porque claro, como quiera que sea, es el único oficial electo dominicano que no ha distinguido. Sí. Entonces nosotros no podemos dejar de estar presente, y él nos manda una carta de invitación con mucha grandeza, que nosotros estaremos ahí. Y no solamente ahí, vamos a ir a una comisión grande a darle ese espaldarazo como él nos lo ha dado a nosotros. Y pensamos que los diputados que surjan ahora, ahí debe estar constituido un comité permanente para que ese bulevar de los dominicanos del exterior se mantenga. Porque allá hay allá hay una estatua del emigrante que está en la 27, lo hizo la gente de los Corripios. Pero es la primera vez que nos distinguen. Esto es extraordinario. En 36 años tenemos que decirle que el administrador de la parte este de la ciudad nos ha distinguido, no solamente a los dominicanos que vivimos aquí en Nueva York, a todos los dominicanos que vivimos fuera del país. Y eso hay que agradecérselo. Y estaremos ahí presentes. Y estaremos ahí dándole el respaldo cuando lo está dando en estos momentos. Pero Santo Domingo Este es la puerta de entrada a la capital de la República Dominicana. Del aeropuerto tú pasas por... Sí, tiene que pasar. Déjame decirte algo. Tanto el director de este programa, el señor sabe, nosotros hicimos aquí una competencia de niños de la escuela del 587 y las niñas escogieron el monumento a los del avión de American Airlines 587 con una mano abierta, y el presidente Hipólito Mejía lo hizo en la entrada en unas franjas que hay del aeropuerto, pero a eso no le dieron importancia. Sin embargo, aquí se hizo el monumento del 587 y todos los años, ya van 20 y pico de años, y todos los años la oficialidad de la ciudad y algunos oficiales electos van a respeto a esos mártires del 587. Y nosotros fuimos los que... Y ahí están todos los periódicos de la época. Ahí está todo. Sin embargo, ahí está Linares, que fue era asambleísta, que fue que buscó un arquitecto y lo hicieron. Pero también tuvimos el respaldo de Bloomberg. El respaldo del alcalde de aquí, que ha sido... que no ha apoyado más que todos los dominicanos que han estado en posiciones administrativas de la ciudad. Entonces es lo mismo. Entonces con esto nosotros queremos aprovechar a Manuela y decirle gracias, señor alcalde, gracias poeta, porque nosotros sentimos la parte este, nosotros vivimos la parte este, y nosotros como creadores, como formadores y como los que sometimos el proyecto de ley a través de Ángel Violán, y don Cruz Infante de Moca como senador,
para que se cogiera un nombre, un día a los dominicanos y se nos quitara el mote de dominicano ausente, de cadenuce, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que hacerle agradecido, porque así fue cuando enseñaron nuestros padres. Para finalizar ya, Padilla, ¿cuáles dominicanos van a ser honrados en este bulevar? Bueno, en la carta dice que está Felipe Rojas Aló, el doctor La Antigua y Adriano Espaillat. Ahí están los tres que yo expone de la carta. No sé, a mí me están invitando. Exacto, exacto. Quiera Dios que eso sea así, porque yo soy amigo, yo no me recordaba ni de Felipe, pero bueno, yo soy amigo personal tanto de Espaillat como de mi compadre La Antigua. Y no es verdad que yo voy a permitir que un homenaje que le hagan a ellos, yo no estaré presente, y que el Comité del Dominicano en el Exterior, CODE, que cumple el día 20, 36 años, estará presente como un espaldarazo al alcalde y a las tres personas que van a ser distinguidas. Muchísimas gracias, señor Padilla, por haber estado con nosotros aquí en Revista de Noticias. Gracias, gracias a ti. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos, mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Las vacunas actualizadas contra el COVID-19 y la gripe se recomiendan a todas las personas a partir de los 6 meses, especialmente si tienes 65 años o más, tienes una enfermedad preexistente como asma, diabetes o cardiopatías, o estás embarazada. Las vacunas refuerzan tu protección contra las variantes actuales. Mantén tu seguridad y la de los tuyos. Y cualquiera que sea tu motivo, vacúnate esta temporada. Llama a tu médico o al 311 o visita nyc.gov/covidvaccine. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí! ¡A empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza, San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle lo mismo servicio de siempre. Consejería espiritual, ayuda en lo negocio, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños.
Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube bien. Y el candidato a diputado de Ultramar de la circunscripción 1, Ramón Talá, celebró una fiesta con motivo de Navidad para agasajar a sus seguidores. Veamos. Ramón Talá Jr., candidato a diputado por el partido Fuerza del Pueblo en la circunscripción número 1 de los Estados Unidos, ofreció el pasado domingo en el local de la Fuerza del Pueblo ubicado en el 557 al oeste de la calle 157, una gran fiesta navideña que incluyó rifas de diferentes artículos, baile con orquestas, entregando regalos a los niños presentes vestidos de Santa Claus, sorprendiendo a gran parte de los presentes. Con un salón a casa llena, Ramón Talá Jr. hizo énfasis en lo importante que es mantener la unidad dentro de la Fuerza del Pueblo, con miras a obtener los 3 escaños disponibles en la circunscripción número 1 que cubre los estados de Pensilvania, New Jersey, Nueva York, Massachusetts, además de Washington, D.C. Que prevalezca la unión familiar. Hace falta, ante el surrealismo, ante la promoción antivalores, la única arma que tenemos es el núcleo familiar. Fortalézcalo y ponga al Dios como centro de su vida. Es el mensaje que la familia Talá de Los Ángeles, o sea, mi familia, le envía a toda la familia Fuerza del Pueblo, al presidente Fernández, y siempre recuerden, Ramón Talá Jr. es un vehículo de la ley. Queden con Dios. Gracias. Hizo un llamado para que los no empadronados acudieran a las instalaciones de empadronamiento que la Junta Central Electoral puso a disposición de los presentes en dicha celebración. El presidente Fernández ha predicado con el ejemplo. Ha hecho aliados con una piel sin cicatrices por el futuro de la patria. Y hay que entender la complejidad de estos compromisos que ha hecho. Sin mirar atrás y sin mirar cicatrices, por el futuro de la patria. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Los 3 escaños van a ser el diputado de la Fuerza del Pueblo. Talá, durante el evento conmemorativo de las Navidades, estuvo acompañado por su esposa Carolina y sus 3 hijos. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. El Instituto de Dominicanos en el Exterior, Lindex, celebró su fiesta de Navidad, celebrando así el Día del Dominicano en el Exterior. Fue una fiesta donde se dieron cita a todos periodistas, medios de prensa y parte de la comunidad. Veamos este evento. El Instituto de Dominicanos y Dominicanos en el Exterior, cumpliendo con un compromiso que tenemos con esta comunidad. Gracias especial a los miembros de la prensa que están aquí hoy acompañándonos. Este día 20 de diciembre no podía pasar desapercibido ante una institución que representa el dominicano en el exterior. Y hoy, 20 de diciembre, que es el Día del Dominicano en el Exterior, nosotros no podíamos dejarlo pasar por alto. Y hoy los invitamos a ustedes aquí a hacer una pequeña celebración con nosotros, especialmente los miembros de la prensa, que son una comunidad que emigraron de República Dominicana, que se radicaron en el exterior a informar al pueblo dominicano, a informar al mundo de lo que pasa, no solamente en Nueva York, sino de lo que pasa en todo el mundo. Y nosotros hoy hemos querido hacer este Día del Dominicano en el Exterior especial para los miembros de la prensa, para quien pido un fuerte aplauso.
Señores, buenas tardes. Aquí estamos en los comentarios de Revista de Noticias. Buenas tardes, Viviana. ¿Cómo ha estado? Aquí estamos bien y seguimos celebrando con todas las fiestas y todo eso. Mira, en el día de ayer fue la fiesta del Colegio Dominicano de Periodistas. Se celebró en el 809 y se dieron cita los periodistas y amigos de la comunidad a celebrar allí en Navidad. Así es, y el día anterior tuvimos un importante encuentro que nos ofreciera el Instituto de los Dominicanos y las Dominicanas en el Exterior, INDEX, que dirige nuestro amigo John Sánchez. Un encuentro muy caluroso. Muy bonito, muy hermoso. Estuvo la participación de Yané Guava, quien llevó su voz bella como siempre. Y la verdad es que hubo un buen compartir y entre los comunicadores que estuvimos ahí también, claro, y parte de la comunidad que estaban ahí en el INDEX. Así es, así es. La verdad es que ya todo esto es fiestas navideñas y algunos problemas que siempre están en la comunidad y que hay que buscar. Tú sabes lo que felicitamos, que no todo es mal. En la República Dominicana, una de las clases que siempre ha sido oprimida y son las que más se necesitan, porque es la voz que desde que hay un incendio, de una vez llamando a los bomberos, le van a dar seguro, van a ampliar para darle seguro de salud a los bomberos y a sus familiares, Rafael. Enhorabuena, sí, porque como tú señalas, por muchos años esa institución que presta... Mal pagados. Sí. Los bomberos siempre han sido... viven de la caridad del pueblo, vamos a decir. Y no solamente eso, sino que debería ser una institución de las más importantes en nuestro país y en todas partes. Son los que salvan vida, uh-huh, rescatan personas. Y están las 24 cuando horas. Hay incendio, están siempre disponibles para salvar vida. Y no solamente las vidas, sino también las propiedades. Las propiedades. Y en una nación como la nuestra, que ha experimentado un crecimiento increíble, uh-huh, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también de sus infraestructuras físicas, es cuestionable cómo a una institución como esa no tiene los equipos. ¿Tú sabes qué? Para... Siempre criticamos que la República Dominicana le gusta copiar mucho de Norteamérica, de aquí, de Estados Unidos. Sí. Pero no copiamos las cosas bien, porque mira, hablar de un bombero aquí en la ciudad de Nueva York o en los Estados Unidos es algo muy importante. Pero claro que sí, claro. Tiene que ver con casi todo. Tú llamas a un bombero hasta para cualquier cosa. Bueno, por ejemplo, cuando hace una construcción, ejemplo, que hay que ir a dar el visto bueno sin la electricidad, sin el todo departamento eso. De bomberos aquí, sí, tienen que ver también con la estructura física. Si el departamento de bomberos no te da un certificado de ocupación, uh-huh, en tu hogar, debe tener a un certificado negocio. A cualquier negocio. Y tienen la capacidad incluso de cerrar cuando se violan, uh-huh, estamentos y reglas. Así es. Que tienen que ver sin embargo, con... en Dominicana nosotros vemos que el cuerpo de bomberos de todo el país a veces no tiene ni siquiera camiones para dar servicio. Eso no es tienen así. Un sueldo y siempre dependen del ayuntamiento. Pero vamos a felicitar la iniciativa de muy dotar, buena, por así decirlo, del seguro médico SENASA. Sí, que sí, dijo que ampliaran esa cobertura ahí, para que ellos también puedan tener y ser nosotros protegidos. A mí me gustaría regresar un poquito aquí a la ciudad de Nueva York, y es que la situación con el alcalde Eric Adams se está tornando un poquito difícil, muy difícil con la situación de los inmigrantes. Uh-huh. Las cosas no han salido bien, el presupuesto se ha agotado, se le estaban otorgando algunos cupones a los recién llegados para reorientarlo del punto de vista de sus viviendas, de las viviendas, y también eso ha colapsado. También vemos muchas personas con este frío en las calles. Que han pedido de que los regresen para sus pueblos. En las calles es una situación bastante calamitosa, por así decirlo.
tú ver personas en la calle con este frío, en el tren, y a veces tú ves familia completa. Tan frío. Mira, el día de ayer estuvo tan frío. Sí. Tremendo. Y no obstante a eso, también el alcalde se está viendo envuelto en que hay una ley que están Es la ley que en inglés le llaman párese y chequee. Y es nada más y nada menos, en pocas palabras, en dominicano, parar una persona por sospecha. Por sospecha o porque lo ven... Sospecha. Es raro. Entonces, es una ley que dice que los policías de aquí de la ciudad de Nueva York lo han estado haciendo, pero que... De manera ilegal. Ilegal. Y aparte de eso, que los que salen perjudicados son los latinos y los de color. Porque así es. Es una forma de rechazarlo y de denigrarlo. Entonces, el alcalde no quiere firmar esa ley, esa orden. Pero la situación es que aun cuando no la firme, la policía la está usando. Uh-huh. Y eso es justamente lo que ocurrió antes de ayer, que un grupo de personas que trabajan por el bienestar de los inmigrantes o de la minoría en la alcaldía, pues expresaron su protesta por esta situación. La ley fue firmada, pero el alcalde no la. Bueno, fue condenada aquí en la Gran Manzana desde hace décadas. Sí. Otra cosa muy importante que tiene que ver con inmigración, en el día de ayer, el presidente Joe Biden y el presidente de México, Manuel López Obrador, sostuvieron una conversación telefónica y el tema, el que se abordó, fue precisamente el de los inmigrantes. El presidente Biden está por negociar un acuerdo con México porque resulta que los préstamos para Israel y para Ucrania, bueno, los republicanos no se lo aprobaron y precisamente es por el tema de inmigración. Para el presidente Biden o para los Estados Unidos es de suma importancia continuar apoyando la guerra a Zelensky. Bueno. Sin embargo, se dice que los recursos económicos para la guerra solamente están disponibles para el mes de enero. En el mes de enero se acaba todo. Se termina. Entonces, significaría eso que Zelensky tendría que capitular. Capitular es rendirse. Rendirse. Entonces, Biden dice que está de acuerdo. La verdad que Biden está muy negociador últimamente. Es que necesariamente tiene que hacerlo porque está entre la espada y la pared con los republicanos. Del negocio que hizo, que liberaron al empresario más importante de Venezuela. Con Venezuela. Hubo un canje. Él era el dice que es el testaferro. El testaferro de Maduro. Desde el punto de vista económico, sí. Entonces estaba preso político. Sí. Dicen que, bueno, se dice que era un preso político. Ajá. Vamos a decirle así, sí, dicen un preso político. Que preso político sí. Pero era aquí en Estados Unidos que estaba preso. Sí, estaba preso aquí. Y ahí llegó a Venezuela. Él llegó en un avión que lo iban a recibir. No, ya lo recibieron. Ya, que Maduro lo recibió y todo eso. Pero están diciendo que en esa negociación que Joe Biden hizo, liberaron 10 estadounidenses y otras personas más que ellos negociaron. En total son como 28 personas. Para que lo devolvieran a él, sí. Es así. ¿Cuál sería el negocio que él hizo con Maduro? No sabemos. ¿Será por petróleo? Pero claro que sí, al final del día tiene que ver con el petróleo. Porque se necesita, claro, para la guerra y todas esas cosas. Se necesita. Entonces, con la situación en que está viviendo el mundo y especialmente Estados Unidos, que casi se ha agotado todas las reservas petroleras de Estados Unidos. Pero vamos a viajar un poquito a la República Dominicana. El presidente Luis Abinader, de acuerdo a una encuesta que dice Paliza, está en un 58.2% de aprobación. Significa que prácticamente Luis Abinader tiene la ñoña asegurada. Aunque los opositores están diciendo que esas encuestas son encuestas politiqueras. Obviamente que son politiqueras. Leonel Fernández, 22 punto algo. Y el hombre de Santiago, Abel Martínez, está por el 9 algo. No llega a 10. Bajito. Tu amigo. La verdad es que ya las elecciones están en la República Dominicana y
Y comienza la guerra de las encuestas, señores. ¿Y tú piensas que el presidente Abinader está tan bien posicionado? Yo entiendo y creo que se hablaba, sí. Se hablaba de un 50-50, sí, pero si vemos pero ahora 58%. Mismo, Rafael, no hay un candidato que se pueda, porque mira, el pueblo está viendo a Leonel Fernández, que Leonel Fernández duró todo el tiempo que estuvo ahí y cosas, lo están criticando porque él está criticando todo lo que ellos hicieron, ahora lo está haciendo poniéndose como un angelito, que no es candidato. Dice, está viendo una señora ahí que dice, si Leonel cree que va a volver a ponerse la ñoña, se equivocó, porque nosotros el pueblo somos los que votamos y la República no ha olvidado ese gobierno todavía. Entonces, ¿tú piensas que Abinader ha hecho un gobiernazo para tener 58%? Él no lo ha hecho mal, pero no es para tanto. Él no lo ha hecho mal, pero no para tanto. Pero el gobierno de Luis Abinader se ha visto afectado por tanto, desde sus inicios, con todo lo que ya todos sabemos, desde la pandemia, pero eso pasó, los asuntos eso pasó naturales en el, no, eso y todas pasó esas en el mundo. Cosas en el mundo Viviana, entero. Viviana, te está yendo bien. No, que va, yo te no. Te está yendo bien. No, ti, no, no, ni siquiera, porque con el gobierno. Sí. De mí se olvidaron. No, de mí se olvidaron, pero la cosa es. Ay, Dios mío. Es decirle así, un PLD que tampoco no está, que se está cada día más yéndose a pedazos, como se dice, porque siempre se están yendo más miembros del Comité Central, se están saliendo hacia otros partidos políticos y. ¿Qué hay en la República Dominicana? Se necesitan nuevos líderes, que renazcan, nuevos, que puedan, una generación nueva que pueda dar un cambio al país y salir de más de lo mismo, porque ya la gente está cansada de eso, Rafael. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así. Tengo mi poquita diferencia contigo, pero vamos a dejarlo así. Ay, sí, ay, sí. Señores, nos vamos. Acuérdate que hoy era viernes social, ¿eh? Bueno, es que ya no hay saludos, vámonos, no hay saludo. Ya no hay saludos. Darío era que traía todos los saludos aquí. Darío, sí. Oye, los amigos tuyos se han olvidado de ti. Señores, esta es Revista de Noticias. Ustedes continúen con nosotros porque hay más contenido. Ya volvemos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $1,500,000 por un accidente de construcción donde un portón de metal le cayó encima de una pierna a un obrero resultando en herida de su cadera y espaldas. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Qué bueno es poder contar con una compañía como Agape. Con ellos mi mamá puede ir segura a sus citas médicas y con un conductor confiable que comprende su situación. Asegúrese de preguntar por Agape cuando llame a su seguro médico por transportación. La transportación no le cuesta nada, está cubierta por su seguro médico. Llama hoy. Centro Espiritual Carmen, Luz de la Esperanza, San Miguel. Hola, soy Carmen Villanueva. Sé que me está buscando y estoy en el Alto Manhattan para brindarle lo mismo servicio de siempre. Consejería espiritual, ayuda en lo negocio, ayuda en el amor, levantamiento de espíritu y algo más. Consultas espirituales, limpieza de negocios, problemas de la suerte y el amor. Aquí tenemos los pelones, las protecciones de la mano, todo tipo de incienso. También tenemos todas las protecciones y los baños. Centro Espiritual Carmen, en el 600 al oeste de la calle 188, en el Alto Manhattan, 212-740-2402. Sube, sube San Miguel, sube, sube, sube bien. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. ¡Epa! Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadro qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo, que yo no me voy a quedar fuera. ¡Vamos! ¡Julia! ¡Busca tu cédula, que vamos allí a empadronarnos! Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Kennedy Radio Dispatch, con su teléfono 212-283-1111. Recuerde, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse, tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Dispatch. Ah, baje la aplicación por su app. Kennedy Radio Dispatch. Kennedy Radio Dispatch, la base más linda de New York. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. Kevin estaba estancado en su pasado, pero ahora mira hacia el futuro. Luis siguió en su camino para vivir libre de sustancias. Janice ayudó a su hija a conseguir apoyo. No importa por lo que estés pasando, 988 ofrece apoyo gratuito para los problemas de salud mental y el uso de sustancias. Habla, envía mensajes de texto o chatea en cualquier momento en tu idioma. Apoyo gratuito y confidencial está a solo 3 números. Llama o envía un mensaje de texto al 988 o chatea en línea en nyc.gov/988. Destinado al amor del pueblo, hijo de la patria de Duarte Sánchez Mella Luperón y Francisco Alberto Camaño, valiente, audaz, solidario, fiel, puntual ante el dolor de la tragedia de su gente, y como todos los buenos patriotas, sus obras lo reivindican y la comunidad lo proclama. Esta vez no hay vuelta atrás. Hay muchos partidos políticos, pero un solo candidato, doctor Yomare Polanco, candidato a diputado de Ultramar, circunscripción 1, elecciones 2024. El pueblo es Yomare, tu voto es Polanco. Y un pasajero en un vuelo de aerolínea Scott con ruta de Vietnam a Singapur fue acusado de robar aproximadamente $23,260 a otro viajero. El hombre de 52 años de edad, de nacionalidad china, enfrenta 3 cargos por robo. Es el momento de dar una pincelada de lo que está pasando en las internacionales aquí en Revista de Noticias. El ejército israelí siguió bombardeando ayer jueves la franja de Gaza, sobre todo Yanni, el paso fronterizo de Kerem Shalom, al margen de las conversaciones para lograr una tregua en el conflicto que lo enfrenta con el movimiento islamista Hamas. Venezuela dijo que la liberación de Alex Saab, señalado de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro, fue producto de una negociación tú a tú con Estados Unidos que se mantiene en pleno desarrollo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pidió una respuesta severa contra las entidades extranjeras que buscan, según él, desestabilizar a Moscú al ayudar a Ucrania. Al menos una docena de personas murieron en inundaciones tras intensos aguaceros que cayeron en el sur de India, informaron medios locales. Una delegación estadounidense de alto nivel viajará a México en los próximos días para hablar de la crisis migratoria, informó la Casa Blanca tras conversaciones telefónicas entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador. Un joven de 24 años mató con un arma de fuego a más de una docena de personas en una universidad de Praga antes que lo abatiera la policía, informaron las autoridades que descartaron un atentado terrorista internacional. Desde el regreso de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil hasta la irrupción de Javier Milei en Argentina, varios países de América Latina vivieron cambios de presidente en el 2023, un año de lucha contra la violencia, el narcotráfico y las pandillas. El líder norcoreano Kim Jong-un advirtió que su país no va a titubear en lanzar un ataque nuclear si es provocado con armas nucleares, informó la prensa local. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta revista de noticias. A ustedes gracias por acompañarnos. Como siempre, soy Belka Viviana y les invito a que nos sintonicen en el próximo programa, dándole una feliz y fin de semana y feliz Navidad para todos. Hasta el próximo lunes, cuando tendremos otra entrega más de Revista de Noticias.